Sí, volvieron agarró fuego de vuelta por cuestión de los vientos y siempre estuvieron trabajando los bomberos anoche y cortaron y ahora me estaban comentando que se volvió a incendiar. Y pasó el avión hidrante, pero igual no se pudo con el viento que está ahora contener y está peligro que corra para el 272 vivienda. Está saltando fuego de una punta a la otra de la ruta. Así que la verdad es toda una tragedia esto. También veíamos los cables de electricidad afectados por el fuego. Sí, la alimentación de que va para Merlo, la tensión, la cuestión del viento y la altura del fuego, empezó a haber contacto con la electricidad y empezaron las explosiones. Ese sentido, ahora bueno, esperando que mengüe la situación. Sí, ojalá que pronto, por las viviendas que están del otro lado de la ruta, ¿no? De hacia el lado sur. El viento está avanzando bastante, así que los bomberos luchando contra todo eso. Un reinicio de la zona que estuvo afectada anoche. Por el intenso viento se ve que se levantó una brecha bastante importante, la cual cruzó Ruta 5 y bueno, ahora va con sentido sureste. Estamos trabajando ahora con bomberos, justamente ahora con la maquinaria vial del municipal vamos a tratar de hacer una brecha en la parte este de la estación de bombeo 2 hacia la picada que vendría a ser de la estancia del Hinojo para poder cortar el avance que va hacia el este. Ellos están trabajando en la zona oeste. En la zona oeste están trabajando para que no llegue al barrio 272. Pero bueno, la Han intensa labor. generado incomunicación en todo Merlo, falta de luz, todo. Todo, todo, está todo cortado. Ahora están haciendo un contrafuego para llegar a la cantera, para cortar el avance este que viene trayendo de la parte oeste, para bueno, poder avanzar y poder controlarlo rápidamente. El fuego ha cruzado en algunas partes de la ruta. Está un poquito más arriba del barrio 272 y el viento va, digamos, con dirección hacia arriba. Sería de norte a sur, digamos, hacia el este. Pero bueno, por momentos está incontrolable, los bomberos no pueden controlarlo. De todas maneras estamos aunando esfuerzo, ahí vienen las máquinas del municipio, vamos a hacer un contrafuego, vamos a hacer un, perdón, Una una picada. picada, vamos a ensanchar una picada que hay acá, la vamos a ensanchar para que los bomberos tengan espacio ahí si es necesario hacer el contrafuego, para que no vaya más hacia la parte más urbana, ¿no? Pero bueno, el fuego estaría entre el 272 y más el centro de Merlo, ¿no? Muchísimas personas trabajando en el lugar. Sí, muchísimas, muchísimas más. Yo estábamos recién en la jornada de historia. Bueno, veía el grupo que se había reavivado, pero bueno, desde el momento que se cortó la luz ya nos vinimos para acá para ver cómo podemos ponernos a disposición de bomberos y articular para tratar de atacarlo de la mejor manera, ¿no? Y paralelamente esto, corte de luz, corte de servicios telefónicos, situación bastante compleja. Y sí, porque hay una línea de media. Que es la que se tuvo que cortar, no sé la de alta, que entiendo que no, pero la línea de media se tuvo que cortar y bueno, eso generó de que las radios están incomunicadas, digamos, varias zonas de Merlo, hay algunas zonas que están con electricidad, pero otras no. Así que bueno, le pedimos a la gente paciencia, precaución, que trate de no venirse porque están yendo los bomberos, están viniendo otros bomberos de otros cuarteles, así que bueno, que por favor despejen acá lo que es la Ruta 5, ¿no?